Los fondos están reglados, se reparten los fondos teniendo en cuenta la población, el número de parados, etcétera, etcétera, pero en los pueblos pequeños se le inyecta un coeficiente corrector en positivo. Desde luego, si no hubiera sido, lo digo sinceramente, si no hubiera sido por la Diputación Provincial de Sevilla, el Ayuntamiento de Cañada hubiera estado bloqueado, hubiera estado sin fondos, hubiera estado sin ningún tipo de actividad ni de capacidad de respuesta de ningún tipo en estos años. Entre el plan Contigo y el plan Actúa ha llegado 1,5 millones de euros, a lo que además nuestra carretera de Palma del Río, que se ha hecho en tres fases, esa remodelación, y que ha estado en torno a los 700.000 euros.